Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Qué tal a todos ustedes, mis apreciados estudiantes? Nuevamente estamos reunidos en este tu canal educativo de Educa Bolivia. Mi nombre es Joaquín Calle y el día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación y lenguaje para el sexto curso del nivel primario. Te invito a que nos acompañes. Bien, estimados estudiantes, es importante que tú comprendas cuál es el significado del sujeto y cuál es el significado del predicado. Eso lo vamos a ir analizando muy rápidamente para que tú puedas ver que no es complicado poder estudiar esta parte de la gramática y de la literatura. Entonces te pido que tú por favor pongas mucha atención y de esa manera podamos seguir avanzando. Entonces ahora empezamos. Bien, estimado estudiante, ahora vamos a ver qué es el sujeto y qué es el predicado. Entonces seguramente tú te has preguntado o le has preguntado a tu profesor qué es el sujeto. El sujeto, tú sabemos qué es lo que nos indica quién o qué actividad vas a realizar o qué acción está realizando una determinada persona o el sujeto, ¿verdad? Entonces el sujeto indica quién o qué realiza la acción o de quién o qué se dice algo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que en este momento determinar. Ahora el predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces todo lo que el sujeto hace se relaciona con el predicado, que es la acción que realiza sobre él. Entonces ahora vamos a darte a conocer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, Charlie tiene 10 años. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a reconocer al sujeto? Entonces el sujeto lo vamos a reconocer haciéndonos la siguiente pregunta: ¿quién tiene 10 años? Entonces ahí nos va a responder que Charlie. Entonces como ya hemos encontrado que Charlie es el sujeto, lo demás nosotros lo relacionamos que es nuestro predicado. Una segunda oración que también tenemos acá nos indica: mi perro come mucho. Nos hacemos la pregunta para reconocer al sujeto: ¿quién come mucho? Entonces ahí nosotros damos la respuesta que mi perro. Entonces ahí nosotros vemos que mi perro es el sujeto y lo demás es el predicado. Un ejemplo más que tenemos aquí nos indica: el autobús llega siempre en horario. El autobús es el sujeto porque nos pregunta, ¿no? ¿Quién llega siempre en horario? Entonces ahí la respuesta es el autobús, llega siempre en horario. Y lo demás es el predicado. Ahora, para reconocer el sujeto debemos preguntarnos: ¿de quién o quiénes realizan la acción? Entonces esa es la pregunta que nosotros tenemos que trabajarla durante este proceso de reconocimiento del sujeto, y lo demás, lo que sobra, lo restante es el predicado. Ahora tenemos una oración también acá: mi cuarto es muy grande. Entonces ahí nosotros nos hacemos la pregunta que nos decía inicialmente: ¿de quién o quiénes realiza la acción, no? Entonces, ¿de quién es grande el cuarto o es muy grande? Entonces nosotros ahí respondemos: mi cuarto, ¿no? Mi cuarto entonces sería el sujeto y lo demás es el predicado. Ahora la siguiente oración nos indica: mis gallinas comen mucho. ¿Quién come mucho? Esa es la pregunta que nosotros nos realizamos y que siempre nos vamos a realizar para reconocer al sujeto. Entonces, ¿quién come mucho? Mis gallinas. Entonces ese es el sujeto y lo demás es el predicado. Ahora, ¿qué es el sujeto en sí? El sujeto es la persona, el animal, objeto o cosa que realiza una determinada acción o de quien se dice algo. Entonces eso es lo más importante que nosotros tenemos que reconocer en el sujeto: es la persona, animal o cosa que realiza una acción o de quien se dice algo. Ahora, las oraciones constan también de dos partes, que es el sujeto y el predicado. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas oraciones: mis tíos vendrán mañana. Nos hacemos la pregunta que les había indicado: ¿quiénes vendrán mañana? Entonces ahí respondemos: mis tíos. Mis tíos es el sujeto y vendrán mañana es el predicado que nosotros hemos podido encontrar. Ahora ahí también nosotros estamos viendo que con el color rojo nosotros estamos distinguiendo al sujeto, con el color amarillo estamos distinguiendo el verbo y con el otro color oscuro estamos distinguiendo el predicado. En la siguiente oración: mi perro sale todas las mañanas. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿quién sale todas las mañanas?
Entonces ahí la respuesta es mi perro. Mi perro es el sujeto y sale todas las mañanas, estaría entrando como predicado. Recordemos que también ahí sale es del verbo salir, ¿no? Entonces ahí estamos ubicando todo eso. En la tercera oración, mis abuelos y yo compramos carne en la feria. Nos hacemos la pregunta que les había indicado. ¿Quiénes compramos carne en la feria? Mis abuelos y yo. Ese es el sujeto. Compramos es del verbo comprar, ¿verdad? Entonces está con el color amarillo y a partir de ahí hasta donde dice carne en la feria, eso sería el predicado. El sujeto y el predicado, por ejemplo, queridos estudiantes, lo tenemos que reconocer y saber diferenciarlo, ¿no? ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Entonces, aquí nosotros lo que vemos en esta oración es el gato ya no come ratones. Bueno, ¿por qué será eso, no? Pero nosotros lo que tenemos que reconocer es de que ¿quién ya no come ratones? Haciéndonos la pregunta, entonces nos respondemos el gato. El gato es el sujeto, ya no come ratones sería el predicado. En la siguiente oración, mi papá prepara el desayuno. Entonces la pregunta, ¿quién prepara el desayuno? Mi papá. Ese es el sujeto y lo demás es el predicado. En la siguiente oración, Camila es una bella persona. La pregunta correspondiente, ¿quién es una bella persona? Camila. Camila es el sujeto y lo demás es una bella persona, es el predicado. En la oración siguiente, voy todos los días al trabajo. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que ya no está el sustantivo, que ya no empieza con un nombre de persona, animal o objeto, ¿verdad? Entonces indica solamente voy todos los días al trabajo, pero se sobreentiende. Por ejemplo, en el sentido, si hablo de mí, voy todos los días al trabajo, entonces se relaciona conmigo, con yo. Si hablamos de ti, que estás en tu casa, tú vas todos los días a la escuela o al colegio, entonces estamos hablando de ti, que también en el momento determinado es yo, ¿no? Yo voy al colegio. Entonces ahí se sobreentiende que el sujeto es yo, ¿no? Pero no está ahí anotado. Entonces voy todos los días al trabajo, lo entendemos como yo voy todos los días al trabajo. Ahora, el sujeto suele encontrarse al inicio, al medio y al final. No siempre lo vas a encontrar al sujeto al inicio de una oración o al medio. También lo podemos encontrar al final. Por ejemplo, en esta oración, mi gato se comió toda la carne. La pregunta respectiva, ¿quién se comió toda la carne? Mi gato. Entonces, ahí es el sujeto y lo demás, se comió toda la carne, es el predicado. En la segunda oración tenemos, se comió mi gato toda la carne. Entonces, volvemos a preguntar, ¿quién se comió toda la carne? El gato. Entonces, ahí vemos que el gato ya está en la parte media, el sujeto, ¿verdad? No, ya no está en la parte inicial. Y la última oración que tenemos aquí en esta parte nos dice, toda la carne se comió mi gato. Entonces, ¿quién se comió toda la carne? Entonces, mi gato, que es el sujeto y está en la parte final de la oración. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de comprender, estimados estudiantes, que el sujeto no siempre está al inicio de una oración o al medio, también está al final. Entonces solamente tenemos que leer perfectamente la oración y ver qué tipo de acción está realizando ahí el sujeto y de esa manera vamos a poder ubicar lo que nosotros estamos hablando en este momento. Ahora, ¿qué es el predicado? El predicado describe la acción que realiza el sujeto, o sea, todo lo que hace el sujeto es lo que nos da a conocer qué es el predicado, ¿no? Entonces ahora vamos a decir que en otras palabras también el predicado es la palabra o grupo de palabras que expresa lo que se dice del sujeto. Recordemos que en una oración un sentido completo nos da a conocer qué es el sujeto y de esa manera es quien ejecuta la acción. Y el predicado es la acción que ejecuta el sujeto. Parece medio complicado, pero ustedes verán que en la práctica es muy fácil. Entonces, aquí tenemos también los tipos de predicados. Tenemos el tipo de predicado verbal, el tipo de predicado nominal, el tipo de predicado adjetival. Cada uno con características muy distintas. Y de esta manera vamos a dar algunos ejemplos. El predicado verbal, conoceremos México el mes siguiente. Ahí nos está dando a conocer que ese es el predicado verbal. Conoceremos México el mes siguiente. En el predicado nominal nos indica, en la oración, Juan Martínez es médico. Ahí nos da a conocer
qué es lo que estamos nosotros buscando del predicado. Y en la siguiente oración, en el predicado adjetival, el deporte es bueno para la salud. Ahí estamos remarcando que es bueno para la salud el deporte. Ahora, ejemplos de predicados. Predicado nominal, mi hermano está muy alegre. Las tareas no parece difícil. Ejemplos de predicados verbales. Él tiene 5 gansos. Ese es el predicado. Tiene 5 gansos. Mañana él traerá la comida. Predicado, la comida. Bien, mis apreciados estudiantes, espero que el contenido que el día de hoy hemos abordado te sea muy útil. Te pido que consultes los textos del Ministerio de Educación y podamos seguir trabajando. Nos vemos muy pronto. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.